Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Billón de Void en la ruta de nuestro queridísimo y tiernísimo Asato. Y recordaremos que pues después de tener un largo día de haber peleado con zombies, contra demonios, contra leaks, pues hemos regresado a Ramsen, a la posada de Bardo. Y estamos justamente en eso, entrando a la posada de Bardo. Pues arde duro. Nos quedamos con Konoe diciendo: disculpe. ¡Mátelo! Espera un momento. Aunque respondió, Bardo levantó una mano para detener a Konoe y levantar la cabeza. Él parecía estar perdido en sus pensamientos. ¿Cómo es así, no? De... ¡Yame, yame! ¡Conna mon! ¡Ikura nayandatte mudada na! Esto parece que es así. Entonces... lo dejo. Es inútil estar preocupado por cosas como esas. Pues, ¿qué estás haciendo, Bardo? Dejando el bolígrafo solo, Bardo murmuró incoherentemente mientras se rascaba la cabeza con una mano. Dakara matsuri toki wa kirai nan da yo. Kyaku ga ou sugite sappari da. Nou ga yojireru mae ni tototo. ¿Eh? Por eso odio los tiempos de los festivales. Hay demasiados visitantes. Mi cerebro está todo en un giro. Apresurémonos y... Creo que Bardo tal vez pensó que era un empleado este Konoe. Bardo finalmente notó a Konoe parado frente al mostrador. ¿Dare datta ga? Anta are da. Konoaida rusu o tanonda. Nanda. Kunugi. ¡Konoe, wey! ¡No le cambies el nombre a Konoe! Eso me recordó la canción. Te voy a cambiar el nombre. Y ya no me acuerdo qué iba. Ya se me olvidó el cantante. Pero algo así de que ahora te llamarás Gloria. Te lo tienes bien merecido. Ok. Ya basta, cualquier palabrita que luego me viene, se me viene una canción. Bueno, sigamos. Bardo dice... ¡Oh! ¡Mira quién es! Eres a quien le pedí un favor hace un tiempo. Eres... Konugi. Konoe. Soy Konoe. ¡Soda, sore! Konaida, warukatta na. De... ¿Kyou wa nanda? ¿Tomari ni kita no ka? ¡Ah, así es! Siento lo del otro día. Bueno, ¿qué necesitas hoy? ¿Has venido para quedarte? ¿Por qué más vendrías a una posada? Se preguntó Konoe. Cuando asintió, Bardo sonrió con orgullo por alguna razón. ¡Dakara itta doro! ¡Matsuri no jiki wa taihen datte! ¡Motomoto Ramsen wa
死者最大のくせに宿があんまりないからな。で、泊まってくのか？ Te lo dije. La época de los festivales es algo serio. Aunque Ronsen es la ciudad más grande de Sisa, no hay muchas posadas. Bueno, ¿te quedas? もし部屋が空いてたら泊めてほしいんだけど。Si hay una habitación disponible, me gustaría quedarme. ああ、さっきちょうどキャンセルが出たところなんだ。あんた一人か？それは？ああ、justo ahora hubo una cancelación. ¿Estás solo? ¿Alguien te acompaña? 3匹だ。今はここにいないやつが1匹と、俺と。Somos tres. Uno no está aquí ahora. Luego estoy yo y... Se volteó en dirección a Rai y se sorprendió. Rai mostró sus colmillos y esponjó su cola esponjosa y lisa, gruñendo. Los gatos que lo rodeaban se alejaron de la sed de sangre que emanaba de él. ¿Y ahora qué pedo contigo, Rai? Su ojo azul, normalmente tranquilo, se había dibujado en una rendija llena de una luz feroz. Konoe nunca lo había visto así antes. ¡Oy! ¡Ey! ¿Naze kisama ga koko ni iru? ¿Por qué estás tú aquí? En medio del gruñido había una voz baja, equivocadamente dirigida a Bardo. Perdón, inequivocadamente. Konoe miró a Bardo. Sin parecer particularmente sorprendido, Bardo se cruzó de brazos con cansancio y miró a Rai. Esta postura también sorprendió a Konoe. ¿Naze te soria? ここは俺の宿だからな。いない方がおかしいだろう。それより久しぶりだってのに随分な挨拶だな。¿Por qué estoy aquí? Preguntas. Eso es porque soy el dueño de esta posada. Sería extraño si no estuviera aquí. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos y así me saludas. ¡Dámale! ¡Cállate! Konoe の連れだったのか。世界は狭いな。Viniste aquí con Konoe. El mundo es pequeño. ¿Los dos se conocen? Konoe miró a los dos con asombro. Bardo apoyó los codos en el mostrador y sonrió incómodo. あの悪い癖、まだ治ってないのか。¿Aún no has curado ese mal hábito? Y vaya reacción de Rai. En ese momento brilló una luz blanca. Luego vinieron los fuertes sonidos de un viento fuerte y una ráfaga de aire. Sin saber lo que había sucedido, Konoe siguió el flujo de ese viento con la mirada. Una daga estaba clavada en el mostrador. Su punta estaba justo ante los ojos de Bardo, mientras descansaba sus codos en el mostrador. Bardo no vaciló, lanzando a Rai una mirada hacia arriba. ¡Abarerna! ¡Oca no kyaku ni meiwaku daro! ¡No te alborotes! ¡Molestarás a los otros clientes! ¡Oi! ¡Ikuzo! ¡Hey! ¡Vámonos! Pareciendo estar conteniendo su ira, Rai habló con brusquedad. Aún apoyado contra el mostrador, Bardo movió la daga con un dedo. Oka wa doko mo ippai da. Betsu ni totte kuu wake demo nashi. Kao o mitaku nakereya, uketsuke no mae toru toki wa mei tsubutteriya ii daro. Las otras posadas están llenas. Sin alojamiento, ni siquiera un lugar para comer. Si no quieres ver mi cara tanto, no puedes simplemente pasar por el mostrador de recepción sin levantar la cara. そうカッカするなよ。頭に血が昇りやすい猫は早死にするぞ。
¡No seas tan terco! Los gatos que permiten que la sangre se les suba a la cabeza fácilmente morirán jóvenes. ¡Ay, este bardo! Los gatos que permiten que la sangre se les suba a la cabeza fácilmente mueren jóvenes. Estas mismas palabras exactas también habían venido de Ray antes. ¿Qué tipo de relación tenían estos dos? Konoe miró la cara de Ray. Cálmate un poco. ¿Nantato? ¿Qué dijiste? Anta no jijou wa dou demo ii. Kedo, ima kara ja hoka no yado ni wa haerenai darou shi, nojuku demo suru ki ka? Tus circunstancias no importan. Ahora mismo no hay otras posadas con habitaciones vacías, ¿cierto? ¿Qué planeas hacer durmiendo afuera? Ore wa ore no kashi o kaeshite morau. Dakara, koko ni tomaru. Hoka e ikitai nara, anta hitori de itte kure. Vine a que me devolviera mi favor, así que me quedaré aquí. Si quieres ir a otro lugar, puedes hacerlo tú mismo. Rai miró a Konoe, una tenue llama de resentimiento corriendo entre ellos. Se opuso. Fue como dijo. Konoe frunció los labios y miró directamente a Rai. Honestamente, su fuerza era suficiente para hacer que quisiera fingir, pero reprimió su timidez. De hecho, no le importaba especialmente dormir afuera. En la hierba o en el suelo, donde quiera que estuviera bien, siempre que pudiera descansar. Pero en este momento quería mostrarle a este gato que no siempre podía obtener lo que quisiera. El sanga apoya el toga hasta el amargo final. Pero no es esclavo del toga. Eso, mona, eso. Durante un tiempo el enfrentamiento continuó. El aire estaba tan tenso que asustó a los invitados y se fueron de la posada. Solo Bardo ocasionalmente golpeaba la daga clavada en el mostrador, golpeándola con sus garras. El sudor se formó en el puño cerrado de Konoe. En momentos como este, el poder del ojo de Rai era realmente intenso. Mantuvo una mirada aguda sobre él, sintiendo como si hubiera metido la cola en el fuego. Finalmente, Rai dejó escapar un suspiro bajo y parpadeó. Parecía que había recuperado la compostura después de mirarse el uno hacia el otro. Pensó Konoe. Rai y él no eran amigos. A lo sumo, estaban juntos por los intereses del otro. No sería tan extraño incluso si se separaran. Shiran. Katerishiro. Como sea, haz lo que quieras. Konoe tiene una victoria. Entonces, ¿finalmente se separarían aquí? Pero al momento siguiente, Konoe abrió mucho los ojos. Pensó que Rai se iba a ir, pero Rai se estaba dirigiendo al segundo piso. No. Oh. Pinche Rai es bien sundere. Siguiendo a Rai a toda prisa, Konoe miró por encima del hombro hacia el mostrador. ¡Hai, hai! ¡Douzo, goyukuri! ¡Sí, sí, sí! ¡Ponte cómodo! Le dijo Bardo. Levantó una mirada ligeramente mientras la otra descansaba sobre el mostrador. Sintiéndose sorprendido por su actitud, que carecía de motivos claros, Konoe volteó hacia las escaleras. ¡Oy! ¡Wasremon! ¡Hey! ¡Te has olvidado de algo! Bardo le arrojó algo. Konoe, completamente distraído por Rai, trató de atrapar reflexivamente lo que le lanzaron. Pero inmediatamente se erizó y saltó hacia atrás.
Konoe escuchó un sonido sordo. Bardo le dio una sonrisa tranquila. Había arrojado la daga de rayo. ¿Serio? Hasta hace unos momentos había estado atascada en el mostrador y ahora perforaba el piso donde Konoe estaba, donde Konoe acababa de estar parado. Escuchó un sonido metálico y cuando miró, vio dos llaves enganchadas en la cruceta. Probablemente eran las llaves de su habitación. Pero ese no era el problema en este momento. Toda la sangre de Konoe se fue a sus pies. ¡Anta na! ¡Tú! Cuando Konoe gruñó instintivamente, Bardo se rió y agitó una mano en un gesto. ¡Anta nara kanarazu yokete kureruto shinjite ta yo! ¿Sabía que lo eludirías con seguridad? ¿Sono shinyou wa doko kara umaretan da? ¿De dónde sacaste ese tipo de confianza en mí? Feeling. Sentimiento. ¿Mangaichi te koto kangaenai no ka? ¿No pensaste en ninguna otra posibilidad? Jinsei nani goto mo maemuki ni kangaenai to tanoshiku nai daro. Warui koto wa ato da ato. Si no piensas positivamente, no es divertido. Si pasa algo malo, entonces pasa. No sabía lo que sucedió en su pasado, pero este tipo realmente podría enojar a Rai. Cuando Konoe miró más de cerca, Bardo tenía una complexión fuerte por trabajar como posadero. Más allá de su indignación, también sintió una espantosa sensación de debilidad y Konoe sacó la daga de Rai y arrastró sus pies escaleras arriba. Ah, so da. 3 匹だろ。部屋は右側奥の2部屋だ。今それしか空いてない。まあどっちかに2匹入るなりして我慢してくれ。Ah, cierto. Hay tres de ustedes, ¿verdad? Su habitación es la que está en la parte de atrás, en el extremo derecho. Solo tengo dos habitaciones disponibles en este momento. Solo tengan paciencia hasta que consiga otra. La voz de Bardo sonó detrás de él. Los otros invitados bajaron sus orejas y observaron todo el evento desde la distancia, temblando de miedo. Imagino a las otras personas con sus colitas así entre sus patas. ¡Qué mono! Cuando llegó al segundo piso, Rai estaba en el pasillo. Todavía parecía disgustado, pero parecía haber recobrado el sentido. これ、あんたの。Ten, esto es tuyo. Konoe le lanzó la daga y Rai la agarró en silencio y la enfundó. Bueno, abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Rai se volteó con cara de duda. Había muchas cosas que Konoe quería preguntar, pero por alguna razón tenía problemas para decirlas. ¿Nanda? ¿Qué? ¿Dóして, dete ikanakattan da? ¿Ya nan daro? ¿Ano shujin? ¿Por qué no te fuiste? No te cae bien el dueño, ¿cierto? Honrai naraba, ima sugu ni demo dete ikitai tokoro da. Daga. お前がここに残るのならば仕方あるまい。Para ser honesto, todavía quiero irme. Pero como estás aquí, no tengo otra opción. Rai suspiró y se cruzó de brazos, balanceando la cola. お前は貴重なサンガだ。離れている間に何かあったら困る。Eres un sanga valioso. Si me fuera ahora y pasara algo, sería problemático. Parece que no se quiere alejar de Konoe porque pues es muy difícil encontrar sangas.
Bueno, pues ya encontré un sangre libre, por eso Ray, pues ahí está, ahí está. Pero déjame decirte algo, Ray. Por desgracia, esta es la ruta de Asato, así que ni modos. Konoha se va a volver oficialmente el sangre de Asato, ¿no? Ni pedo. Un valioso sangre. Eso es cierto. Pero por alguna razón sintió dolor en su pecho. Oh. Sí, lo comprendo. Digo, que nada más Rey quiere estar con Konoe porque es un sanga. No por cómo es Konoe como persona. Entiendo el dolor, Konoe. Sin saber cómo responder, Konoe bajó los ojos y buscó las palabras adecuadas. Rey también se quedó en silencio. Konoe realmente quería preguntar qué tipo de relación tenía Rai con Bardo, pero no era el momento adecuado. Un poquito irritado, abrió la boca como si tratara de mejorar el estado de ánimo. Heya wa migi gawa oku no futa heya da. Dochi ni no. Nuestras habitaciones son las dos de la parte de atrás, a la derecha. ¿Cuál? En ese momento, Konoe escuchó golpes en la ventana. Sorprendido, miró atrás. Directamente al final del pasillo, fuera de la ventana grande, vio el torso al revés de un gato negro. No. ¿Asato? ¿Asato? Diablos, Asato. ¿Ya te crees buenino? ¿Qué onda? Ay, Asato tan lindo. Llegó a tiempo. Y yo pensé que en todo este video Asato no se asomaría ni aparecería, porque pues ya voy a acabar el video y Asato ni sus luces. Pero veo que en los últimos momentos salió. Pero bueno, como ya mencioné, lo voy a dejar hasta acá. Esto sería todo por este video, cachorritas. Bueno, parece que tuvimos una pequeña riña aquí entre Ray y Bardo. Estuvo intensa la situación. Ya veremos qué tipo de relación tienen estos dos, pues hasta la ruta de Ray. Porque con Asato, pues nos vamos a enfocar en otras cosas. Y bueno, este juego todavía ni siquiera llegamos a la mitad. Es muy largo. Canta con, en serio, con los juegos de Nitrous Brutchiral. Son muy largos los juegos. Otro que estoy traduciendo de este mismo desarrollador de juegos es Dramatical Murder Reconnect y Slow Damage, y siento que no acabó. En serio, llevo mucho tiempo con esos. Pero no se comparan con Galtia. No, Galtia, siento que de todos los juegos que estoy traduciendo es de los más largos. Podría decir que Lucky Dog Padech sería el más largo. Sí, sería el más largo, luego le seguiría Galtia, de largo, de duración. Y luego ya... Omerta, Chimuku no Kite. Ya seguido de Lamento, Dramatic Amor de Reconnect. Y está, ¿no? Como son de largo, de duración. Bueno, me lleva años traduciendo esto, pero ya saben, ¿no? Es un trabajo humilde, pero bien hecho. Y pues espero que lo estén gustando. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Tatane!